quiso atendernos, totalmente respetable. Me gustaría saber cómo te sientes ahora que ya está libre. Mira, en el tema de mi hermano, una decisión que tomamos familiarmente en el tema, fue un tema muy difícil, un trance muy, muy complicado para toda la familia. Afortunadamente tuvimos la posibilidad, por mis relaciones personales, de los amigos muy cercanos, de llegar a las altas esferas de la Procuraduría General de la República, quien escuchó el planteamiento que le hicimos de por qué mi hermano estaba injustamente detenido, valoró muchas pruebas y eso hizo que él y su empleado José Alberto Martínez los pudieran liberar. Realmente fue un proceso muy complicado porque uno sabe como familia todo el tiempo que hemos invertido comercialmente hablando en cuanto al establecimiento de negocios, el aportarle a la ciudad, saber que te detienen sin ningún motivo por estar en el lugar equivocado y estar en el momento equivocado. Nos hubiera gustado mucho que la autoridad local lo hubiera valorado, toda esta información que desde el principio les dijimos que teníamos y que descontextualizaba a mi hermano de todo lo que pasó. Claro que aplaudimos todo lo que la situación de lo que se está haciendo y que haya decomisos y que haya detenciones y demás, pero creo que no podemos seguirnos equivocando con la gente. Hay mucha gente que se detiene injustamente y que al final del día, pues ni el usted disculpe, ¿no? De parte de mi hermano, nosotros pues estamos contentos, está en la familia, el proceso legal no ha terminado a pesar de que ya está libre, y vamos a continuar con esa parte. Una vez que tengamos todos los elementos, haremos una declaración familiar al respecto. Hay una conjunción, bueno, el parte policíaco indica que fueron tres autoridades de los tres niveles, ¿no? Empezando por la policía municipal. ¿Y ustedes hablaron esa misma madrugada? Sí, por supuesto. No solamente esa madrugada, hablamos 4 días o intentamos hablar 4 días con todos. Dices que el proceso legal todavía no concluye. ¿Cuál es la situación legal? No, es que lo liberan, al final no nos han regresado todos sus teléfonos, no nos han regresado sus carros, no sabemos, la camioneta esta que se vio involucrada, que es propiedad de mi hermano, todavía no tenemos la situación jurídica, qué es lo que va a pasar con ella. Todavía hay muchos elementos que hay que terminar, no nos han decretado la libertad absoluta, es una libertad con reservas porque es una averiguación previa cerrada. Entonces realmente nosotros estamos con toda la parte jurídica que estamos atendiendo en este momento. ¿Qué puede ser? Con los papeles del vehículo que estaba denunciando, los papeles de su vehículo, y lo detienen. Y eso es lo que en un momento dado nosotros intentamos decir desde el principio, no están valorando lo que tienen. Todos sabemos que un vehículo se roba en esta ciudad para cometer un ilícito, todos sabemos, de cualquier tipo. Un robo, traspasar gente a la línea, transportar mercancía ilegal. Veto a saber, al final ha sido una tradición, si lo puedo decir de esa manera, en la ciudad. Y bueno, es lo que pusimos en valor, se lo pusimos a la gente de la Procuraduría. La verdad es que yo estoy muy agradecido con algunas personas que nos apoyaron, el senador González. La PGR, la verdad, nos escuchó muy bien. Al final, él le presentaron unos elementos que valoró y arraigaron a mi hermano. Y posteriormente, en la evaluación, realmente la PGR nos abrió las puertas para poder presentar lo que necesitábamos. Y en ese sentido, yo, la verdad, estoy muy agradecido con el senador Fernando Castro Trenti. Nos abrió las puertas completamente con sus relaciones. El senador González Alcocer nos abrió las puertas con sus relaciones. Y de verdad, como lo dijeron por ahí en algún momento, qué pena que este gobierno ha tenido que recurrir a esas instancias. Afortunadamente tenemos esas puertas abiertas y se pudo valorar toda la situación. Pero creo que la justicia debe ser para todos y no nada más para algunos cuantos, ¿no? Pero ahora nos tocó de esa manera y así lo pudimos resolver con el apoyo de muchísimos amigos. Créeme que no nomás fueron ellos dos, pero sí fue mucha gente la que pudo intervenir para ayudarnos en esta parte. Oye, pero tu hermano lo presentan como si lo hubieran detenido en el operativo, ¿no? De esa manera se presentaron a todos. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, esas es precisamente las cosas que estamos valorando nosotros. No hemos decidido como familia, que es una decisión que tenemos que tomar familiarmente, qué vamos a hacer con respecto a esa y a otras situaciones que se sucedieron. ¿El arma de fuego es totalmente falso, de que supuestamente le encontró un arma? Esa parte no me gustaría hablar mucho detalle al respecto. En efecto, hubo una situación de un parte policía con la que aparecía, que al final con las pruebas que presentamos lo desvaloraron como un indicio de que estuviera involucrado.